hermanos. La liturgia de la palabra de este fin de semana nos hacen un llamado a todos nosotros a que cumplamos los mandamientos del Señor. Así lo dice el libro del Deuteronomio, la primera lectura que acabamos de escuchar, donde Moisés le dice al pueblo de Israel que para entrar a la tierra prometida hay que cumplir los mandatos del Señor, hay que cumplir los mandamientos del Señor. Y sin duda alguna, practicarlos también. Para nosotros, estas lecturas es lo mismo. Para que podamos entrar al reino de los cielos, que es la tierra prometida a la que nosotros anhelamos, tenemos que cumplir los mandamientos de la ley del Señor. Si no los cumplimos, por lo tanto, no podremos entrar a la tierra prometida que el Señor nos ofrece. Estamos muy de acuerdo que no es sencillo cumplir las normas, las reglas que Dios a nosotros nos ha dejado. Cuesta mucho cumplirlas, pero con la ayuda del Señor, las cosas, dice el Evangelio, su palabra, son posibles de cumplirlas. Yo creo que todos los que estamos aquí, en esta asamblea eucarística, queremos entrar a la tierra prometida, ¿no? Nadie quiere quedarse afuera. Todos queremos entrar a esta tierra prometida. Y el salmo al cual nosotros hemos escuchado, nos dice: ¿quién puede entrar en tu tienda, Señor? ¿Quién es el que puede entrar a la tienda del Señor? Es decir, ¿quién es el que puede entrar al reino de los cielos? Y sigue describiéndonos el salmo, ¿quién es el que puede entrar en el reino de los cielos? Y nos dice: el que procede honradamente y practica la justicia, el que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua, ese es el que va a habitar en la tienda del Señor. Aquel que procede honradamente, aquel que tiene intenciones leales y aquel que no calumnia con la lengua a su prójimo, ese es, dice el Evangelio, la palabra del Señor, el que entrará en el reino de los cielos. Y sigue diciéndonos el salmo: el que no hace mal a su prójimo, ni difama al vecino, el que considera despreciable al impío y honra a los que temen al Señor, el que no presta dinero a usura, ni acepta soborno contra el inocente, el que así obra nunca fallará. Esos son los que entrarán a habitar en la tienda del Señor. Así de que si nosotros queremos entrar a la tienda o a la casa del Señor, tenemos que hacer lo que nos dice el Salmo, o lo que nos dice su palabra, su doctrina, su evangelio. De lo contrario, nos quedaremos fuera. Y el evangelio a nosotros nos manda a que cumplamos también las normas del Señor. Cuando vino Jesús, se encontró con grupos opositores a su palabra. Se encontró con gente que no estaba de acuerdo con lo que él predicaba o con lo que él decía. Pero Jesús siempre fue fiel a su Padre. Predicó lo que Dios le mandó hacer a este mundo. Aunque muchos no estuvieran de acuerdo, pero su evangelización siguió.
Y le dijeron a Jesús, bueno, ¿y por qué ustedes comen con las manos sucias? Comen con las manos sin lavárselas antes. La norma que ellos tenían, que eran muchas las que tenían que cumplir, porque los judíos eran de normas y de normas, pero normas humanas, nos dice el Evangelio. A ellos se aferraban, a estas tradiciones de los mayores, dice el Evangelio, teniendo en cuenta que los mayores podrían ser sus abuelos, sus tatarabuelos, sus padres, en fin, ese tipo de gente que practicaba estas cosas, los que iban creciendo también tenían que practicarlas. Pero solamente por cumplirlas, pero en el fondo de algo bueno o espiritual, estas cosas no las tenían. Y Jesús les dice, bueno, bien profetizó el profeta Isaías en contra de ustedes. Ustedes me aman con la boca, pero con el corazón están lejos de mí. Ustedes parecen unos sepulcros bien bonitos por fuera, bien bonitos, pintaditos, pero por dentro ustedes están sucios. Jesús conocía el interior de esta gente. Jesús conoce al hombre tal cual es, porque si se trata de conocernos, el que mejor nos conoce es nuestro Dios, es vuestro Padre. ¿Quién puede mentirle a Dios? Nadie puede mentirle. Si Él conoce nuestros pensamientos, conoce nuestras intenciones, conoce quiénes somos nosotros. Por lo tanto, los judíos o estos escribas o fariseos, Dios los conocía a la perfección, o Jesús los conocía a la perfección. Y por eso les dice hipócritas, una palabra bien fuerte que Jesús se las mencionó a ellos. Ustedes son hipócritas, presentan una cara aquí y allá afuera son otro. Y Jesús quiere que nosotros los humanos o la iglesia o los hijos de Dios tengamos una sola cara, que no tengamos dos, sino que tengamos una, que no los parezcamos a este tipo de gente, sino más bien que tengamos un solo rostro, que es el que el Evangelio nos indica, que es el Evangelio nos está llamando a que hagamos. Ustedes, les dice Jesús, cumplen estas cosas, preceptos humanos, pero descuidan las cosas de Dios, descuidan los mandamientos de Dios, que son los que nos les van a llevar al reino de los cielos, que son los que los van a llevar a la vida celestial. Eso ustedes lo descuidan. Nosotros, mis queridos hermanos, ni por ningún momento, ni por ninguna otra cosa, debemos de suplementar los mandamientos, debemos de cumplirlos. Debemos de hacerlos que nos llenen, debemos de practicarlos, porque esto nos llevará a la vida para siempre, al reino de los cielos. El primer mandamiento de la ley de Dios, ustedes lo saben, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Dios está por encima de todo, lo material está por encima de todas las cosas que podemos poseer. Y no lo dejemos como en un segundo plano, en un tercer plano, sino que sea el primero de nuestra vida, que sea el primero en mi familia, que sea el primero acá en nuestras comunidades cristianas. Dios debe de ser el primero, porque solamente así nuestro cristianismo o nuestras cosas que hagamos referidas a Dios tendrán sentido y tendrán significación profunda ante la mirada de nuestro Señor Jesús. No solamente los cumplamos por cumplirlos, porque eso tampoco tendrá sentido. El primer mandamiento de la ley de la iglesia nos dice que hay que ir a misa todos los domingos y fiestas de guardar. A veces, como nuestros padres nos han enseñado a que vengamos a misa, venimos a misa, pero cuando salimos de aquí somos otros, y eso no tiene sentido. Solo cumplir un mandamiento y luego no llevarlo a la práctica, eso se queda en la nada. Nosotros tenemos que cumplir los mandamientos y llevarlos a la práctica, porque eso es lo que vino a hacer Jesús. Esa es la enseñanza del Señor, que cuando Él vino, lo que Él dijo, lo llevaba a la práctica.
le dio de comer a tanta gente, nos dice el Evangelio. Él no solamente vino a predicarnos un reino hermoso, un reino bonito, y luego hasta ahí. No, Él vino a decirnos esas cosas, pero también puso a la práctica lo que Él enseñaba, ¿no? Hay que admirar a Jesús, que lo que Él predicaba también lo llevaba a la práctica. Y así es la enseñanza que nosotros debemos de tener, heredada de Jesús, heredada del Señor. Que lo que hemos aprendido, pues, no solamente lo hablemos, sino que lo cumplamos, tal como el Evangelio o la palabra del Señor nos indica. Ave María Purísima. Sin pecado concebida.